Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa. Escucha estas palabras del salmista, escritas en Salmos 55, 6 y 7, y compara si a veces esta no es tu experiencia y mi experiencia también. ¿Quién me diese alas como de paloma, volaría yo y descansaría? Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Es lo que dice el salmista. Parece que David tiene que haber estado cansado de huir cuando escribió este salmo. Nos preguntamos, ¿lo habrá escrito cuando él y sus 600 se refugiaron en un monte en el desierto de Zif, después de escapar apenas de los soldados de Saúl que los perseguían? No lo sabemos, pero podemos imaginárnoslo. Allí sentado junto a una puerta, a la puerta de una caverna de Adulam, después de huir de Gat. Cansado y desanimado, vio a una paloma que volaba hacia las alturas de un risco, fuera del alcance de sus enemigos, y se imaginó cuán afortunado sería si él pudiera tener la misma experiencia que la paloma. Pregunto, amigo y amiga, ¿te has sentido alguna vez como David? ¿Te has sentido con deseos de huir de todos los problemas que te asedian? ¿No se te ha ocurrido zafarte del tumulto de la civilización, de los problemas de la vida que parecen seguirte las pisadas? Si esta ha sido tu experiencia, no creas que eres el único. En su descorazonamiento, David se olvidó por un instante que Dios, que lo había elegido para que fuera el próximo rey de Israel, lo estaba cuidando. En otro salmo, David escribió con mayor fe y ánimo, dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Sí, todos nosotros experimentamos en algún momento las presiones de la vida. Esa es la suerte de todos nosotros, los seres humanos. Pero no necesitamos ser vencidos por esas presiones. Hay esperanza para el Hijo de Dios que busca refugio en el Señor. La promesa es cierta. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. San Agustín escribió, oh Señor, nos has creado para ti mismo y nuestras almas no pueden encontrar reposo hasta que descansen en ti. ¿Y cuán cierto es esto? Muchos tratan de encontrar reposo en las cosas de la tierra, pero descubren que el reposo que ofrecen es solo ilusorio. A todos los que quieran escuchar, Jesús les dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Estas palabras de consuelo fueron dirigidas a la multitud que seguía a Jesús. El Salvador había dicho que únicamente por él podían los hombres recibir un conocimiento de Dios. Se había dirigido a los discípulos como a quienes se había dado un conocimiento de las cosas celestiales, pero no había dejado que nadie se sintiese privado de su cuidado y su amor. Todos los que están trabajados y cargados pueden venir a Él. Ir a Jesús es siempre elegir una mejor manera de vivir.